Tenemos que detener esa hemorragia, Víctor. Tu vida está peligrando, en serio. Sí, 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 mira. Con que me apliques un torniquete y luego me saques la bala, con eso tengo. ¿Estás seguro que nadie sospecha de ti? Seguro. Nadie se dio cuenta que los abandoné a su suerte. Confirma que la droga no era tal y que las armas de los supuestos sicarios están registradas. Y créame que tenemos todo a nuestro favor. ¿Cómo es posible que mis enemigos se hayan unido a los de la DEA para perjudicarme? Queremos demostrarle a mi tío que ya estamos en las ligas mayores. Nos vamos a ir a vivir con tu tío Jorge y tu padrino Elías. Ahí está el escuincle con la madre. Te pasaste, Estrella. Nunca fuiste a visitarnos. ¿Y qué esperabas? ¿Que me fuera yo a meter a la boca del lobo? Estoy desesperada. No he podido dormir en toda la noche. Nada más de pensar en dónde está mi hijo. Sí que este es el ahijado de mi rival. Déjalo, tengo que mirar. Año del 79, fecha que no he de olvidar. Le dio muerte a los Santiagas, la policía local. No me creas estúpida, Centenario, porque no lo soy. ¿Qué demonios traes entre manos? Lo que nos merecemos, Estrella. Porque me imagino que te vas a unir a nosotros después de todo esto. Ignoro por qué o cuáles son las intenciones de los secuestradores. ¿Y esas personas quiénes son? El que está con el comandante Cero es el Águila 1, el mero fregón de la DEA. A partir de hoy tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que estamos bajo proceso judicial y no debemos cometer ninguna estupidez. Puedes obligar al Centenario a que atestigue en contra de su ex patrón. Lo dudo mucho que tenga los huevos para hacerlo. ¿Quieren que yo los acompañe? ¿Y quién se queda con el escuincle? Si usted quiere, yo me puedo quedar con él. Bueno, ¿y cuánto tiempo hay que esperar más para que nos den la señal? Te voy a ayudar a escapar. De hecho, ya vinieron por ti, pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. ¿Estamos? Quiero que armen un pinche desmadre en toda la ciudad. Vamos a dejarnos de pendejadas. Estamos atendiendo un reporte. Un caso donde murieron dos personas. Y sabemos que tú y tu gente tuvieron que ver con todo esto. Así que será mejor que te entregues. Muchachos, hay que entregarnos. No vale la pena arriesgarnos por nada. Haces bien, Elías. No tiene sentido derramar más sangre.